¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. 21 con 30, día lunes 6 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo se nos viene el año encima? Un agrado invitarlo nuevamente a otra entrevista de su canal, el canal de la región de O'Higgins, GTV Televisión. Además que nos puede seguir en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Que tenga usted tremendas buenas noches y mañana martes que tenga un día maravilloso. Iniciando una entrevista con, nunca es menor, porque está ahí, en contacto directo. Hoy día vamos a entrevistar a Germán Arena Sáez, core de nuestra región de O'Higgins, 40 años, terapeuta ocupacional de profesión, su primer periodo como core, seguramente con muchas ganas. Germán, qué gusto saludarte, buenas noches, bienvenido a GTV Televisión. Gracias por la invitación, hola a todas, a todos, muy buenas noches. Y bueno, y antes que nada, agradecer la invitación. ¿Por qué razón? Porque GTV es un canal que está tomando mucha fuerza en la región de O'Higgins, así que para mí es un honor tener la opción de poder acercar por esta vía el Consejo Regional a la comunidad. Germán, partamos por lo esencial, por lo básico. ¿Cómo ha sido desde el punto de vista personal, familiar, en lo humano, ser autoridad regional, tu primer periodo? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido? Esto es lo humano, fundamentalmente, en la relación con la familia. Obviamente, seguramente, eres un poco más conocido hoy día. Así es, mire, en lo humano. Bueno, yo, ¿cuál es la razón por la que ingreso a la política? Yo hace 8 años soy dirigente de la salud del Hospital Rancagua y hace 6 soy el presidente del sindicato que representa a la y los profesionales de la salud pública en Rancagua. Y esa mezcla, esa la vinculación que me dio el aprendizaje sindical, más mi experiencia en el rol profesional en el cual se puede, en el cual yo pude evidenciar como las grandes falencias de la salud pública y de qué forma se tomaban distintos tipos de decisiones de los distintos gobiernos de turno que han ido pasando, o cómo son algunas de las acciones o gestiones a nivel de ministerio, a nivel de dirección de servicio. Eso fue lo que me fue el principal motor y motivación, que yo dije, desde mi experiencia en esa área, quiero aportar un poco en la política. ¿Y por qué por Revolución Democrática? Y así fue, entonces, ya estamos en el año 2019, a fines de 2017, yo vi que se estaba formando un nuevo conglomerado político, que era Revolución Democrática, y también naciendo el Frente Amplio, y no tenía uno mucha confianza y mucha cercanía con los dos bloques políticos históricos, tradicionales, que si bien se rescata la lucha de muchos militantes, pero los liderazgos que fueron cooptando la política o la forma de hacer política, que trajo su principal efecto negativo en la gente. Porque sobre el 50% de la comunidad dice, no me gusta la política. La política es un lindo y hermoso arte. Es una forma de construcción social necesaria y que nos hace falta. Son los ciertos personajes o actores políticos, como lo vemos hoy en O'Higgins, en Rancagua, que afectan a la política. Y ese fue mi motor. Entonces yo dije, es un partido nuevo, y lo principal era que se tomaban las decisiones de las bases, en donde nos sentábamos en una mesa y la opinión de todos era válida. Así estuve trabajando con ellos como 5 o 6 meses sin hacerme militante, porque aunque fuera un partido nuevo, tenía mi desconfianza.
Y ahí después fue 2017, como en marzo, me hago militante y ellos como en el mes de mayo me hacen la propuesta de ir a candidato. Y aquí estoy, ya... ¿Te asustaste, llevo, no? Sabes que me gustó. ¿Te gustó inmediatamente? La propuesta. Muy bien. Me gustó. Y yo recuerdo que con la primera persona que lo hablé, se lo comenté a mi polola. ¿Ya? A mi madre y padre se los conté ya casi cuando estaba... ¿Qué dijo esa polola y qué dijo esa madre y padre cuando su bebé les dice, claro, voy a ser político? Porque prácticamente te ibas a bautizar de político, ¿no? Exactamente. ¿Y? Mi polola, o sea, bueno, yo con ella tuve el apoyo full en campaña, o sea, siempre. Mi principal equipo de campaña fue mi familia, porque a mí... Por ejemplo, en campaña, Revolución Democrática me dio 600.000 pesos. Y yo de mi bolsillo gasté a lo más 200.000 pesos. O sea... Fue una campaña austera. Salí pobre, electo con 10 palomas, que la íbamos a colocar con un primo mío, Eduardo Maturana, saludo. La colocábamos, la sacábamos, la colocábamos, sacábamos. Bueno, y yo después me di cuenta al entrar en el consejo... que los montos que ocuparon todos los otros consejeros escapaban mucho a lo que había yo invertido. Y ahí, entonces, ahí me... Oye, Germán, di cuenta que obviamente fue una sorpresa. ¿Con cuántos votos saliste electo? 5.800 y algo. No es menor, Y bajé como 6 kilos. Sí. Entre el estrés físico, emocional. Oye, ¿cómo fue ese contacto con la gente? Mucha gente no te conocía. Claro. ¿Cómo fuiste creando lazos, amarrando tus votos? Porque 5.000 votos no es menor. Claro. Pues claro, uno, mi capital político inicial era el Hospital Rancagua, ¿cierto? Mi gremio, sindicato. Y lo otro... yo ocupé una estrategia de campaña basada como en mi fortaleza de mi experiencia en el área de la salud. La salud. La herramienta ya de trabajar hace más de 14 años en la salud pública, ser dirigente, recorrí no sé cuántas organizaciones, centro de adulto mayor, centro de madre, junta de vecinos. Y lo que me decía la gente, que yo me iba dando cuenta, que me encontraban, suena raro que yo ahora lo diga, pero por la pregunta, ellos entonces me decían como que me encontraban simple, cercano y transparente, y le llamaba la atención que no apareciera como con un... con harta gente, con harto equipo, con hartas cosas. ¿Le creyó la gente a usted, Germán? Y le gustó también que no llegaran dando regalos. Que solo fuera como se acostumbra mucho la... hoy día en la política contingente, ¿no? Llegar con la mercadería, llegar con un aporte. Así es. Y ese era un poco mi temor. Entonces, o sea, nosotros como Revolución Democrática y como Frente Amplio estamos en contra de ese tipo de acciones. Me parece. Porque hay... muchas organizaciones, y lo que pasa harto que en Rancagua, que muchas organizaciones y juntas de vecinos a veces se conforman con la caja de mercadería más que un producto o un beneficio o una participación real de su comunidad. Estamos conversando con Germán Arenas Sáez, actual core de Revolución Democrática, Frente Amplio, un político joven. ¿Te parece, Germán, si entramos... ya en tierra derecha de lo que es un core? Perfecto. En términos simples, explicarle un poco a la gente desde tu mirada. ¿Qué hace un core? ¿Cuál es la función de un core? ¿Cómo se mueve un core? Uh-huh. Mire, eso, y de verdad agradecer la pregunta. En campaña, yo me di cuenta que por lo menos el 80% de la gente con la cual hablaba no tenía idea qué cosa hacía un core. Perfecto. Entonces ahí vino mi acción número uno, mi volante de campaña, donde salía la foto, vota Germán y 1, 2, 3. La parte de atrás era como un pequeño resumen de qué hace el consejero regional. A grandes rasgos, el consejo regional es como el mini parlamento de la región. Nosotros somos 16
y somos electos o elegidos por circunscripción provincial. Yo fui electo por la circunscripción provincial de Cachapoal 1, que corresponde a la comuna de Rancagua. Ahí se elegían a 4. Por la circunscripción provincial Cachapoal 2, que es desde San Francisco hasta Rengo, todo alrededor de Rancagua, se elegían 6, en Colchagua 4 y en Cardenal Caro 2. Una de las principales funciones y responsabilidades nuestras es administrar el FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que tiene un presupuesto anual de 68 mil millones de pesos. Esa plata nosotros la aprobamos para la inversión en la región. Perdón, ¿y eso se aprueba en base a proyectos que se presenten? En base a proyectos que se presentan desde los municipios, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde áreas de gobierno como seremías. ¿Ustedes pueden presentar proyectos? ¿Yo como core? No, eso está penado por ley. Y ahí es súper importante que si ustedes saben que hay cores que hacen esa acción, tienen que contarnos a los cores que no hacemos esa acción o enviar una carta, porque no podemos ni tampoco con respecto a lo mismo, Germán, comentando eso. Pero sí se produce una especie de patrocinio de parte de algunos cores para ir consiguiendo proyectos, apoyando a algunas organizaciones. Claro. A mí me pasó el año pasado en mi primera experiencia con los proyectos que presentan la Junta de Vecinos, los clubes deportivos y organizaciones de cultura. Que cuando los proyectos llegan a la mesa, que es el 6% del FNDR total, entonces mi pregunta fue en la mesa: ¿qué pasa si una organización, una junta de vecinos, no conoce a un core? Está casi frito. Está casi frito. Ahí, entonces, ahí como que se deja fuera el componente técnico o el impacto real de un proyecto. La fase de... Porque, a ver, otra de las funciones del gobierno regional y del consejo regional es fomentar la participación ciudadana. Eso es otra de las acciones que yo hago cuando voy a visitar a organizaciones. Yo voy con mi data, mi notebook, explico qué cosas hace el core, volante explicativo, y los motivo a que participen, a que presenten distintos tipos de proyectos. Y ahí son las organizaciones que me han ido contando. Siempre hay algunas determinadas que siempre se ganan proyectos, hay otras que nunca nos ganamos proyectos. ¿Y eso por qué? Por lo que hablábamos recién, que aparentemente si una organización no tiene un vínculo cercano con algún político o con algún representante, va a ir en desmedro de las otras organizaciones que sí tienen ese vínculo. ¿Y eso, Germán, sí, ¿qué te parece a ti? Y justo ahí voy a lo que pasó. Y ahí, entonces, el año pasado, ahí yo, bueno, era uno de 16, que planteé ese tema. Entonces, ¿qué pasa si una organización, o sea, totalmente injusto? Y aquí vamos. Existe una planificación estratégica regional. Entonces los proyectos debieran aprobarse también en base a esa línea. ¿Cuál es el impacto real de un proyecto de cultura en un barrio? ¿Qué es lo que deja para el futuro ese proyecto de cultura o de seguridad en los barrios? Por ejemplo, de los proyectos que más se piden las organizaciones por seguridad pública son las alarmas comunitarias. Está muy en boga en este momento, que son muy útiles, que son muy necesarias. Así es. Y que es una de las gran cantidad de proyectos que hoy día han surgido desde las villas, desde las poblaciones. Claro. Ahí como Revolución Democrática y Frente Amplio, que si bien se entiende que la comunidad presente ese tipo de proyectos, pero ahí nos falta otra
visión cuando hablamos de seguridad, porque yo estoy presentando alarmas para tener la sensación de seguridad, pero sigo encerrado en mi casa. Ojalá que esa alarma nunca funcione. En cambio, lo que pasa es que ahí hay un tema más profundo. Claro, entonces. Para redundar, Val, hay que atacar el tema profundo. Así es. ¿Cierto? Porque la alarma es reacción A. Claro. Pero bueno, es un tema grande. Termina. Y para seguir con. A ver, uno con el tema de seguridad, la línea positiva que tienen los proyectos de seguridad pública es la recuperación de áreas verdes. Luminarias LED para las plazas, los parques, porque eso además fomenta la vida de barrio, la vida comunitaria, porque a veces hay muchos proyectos. Lo positivo que también tienen los proyectos de seguridad pública, con la alarma como que obliga a la interacción entre los vecinos. Y lo que se hizo como Consejo Regional de forma positiva este año fue bajar el monto por alarma, porque nos dábamos cuenta del gran negociado que tenía determinadas empresas con la definición del monto de la alarma, porque a veces la misma alarma para las mismas casas, la diferencia de precio entre una junta de vecinos y otra era abismante. Germán, bueno, preparándome un poco para conversar con usted, ¿no? Una de las cosas que me hicieron ver varias organizaciones es el hecho de que en el CORE hay, no sé si llamarle agrupaciones o grupos de CORES que entre ellos se ponen de acuerdo, apruébame este proyecto que yo te apruebo el otro. Uh-huh. ¿Es tal así? Claro, mire, la dinámica interna de cómo funcionan los proyectos, tanto por los que vienen como gobierno, como los que presentan las organizaciones. El Consejo Regional Super, como para dar esa respuesta, como para que la gente sepa bien, entonces somos 16. De los 16, 9 de esos cores son de en gobierno. Son de Chile Vamos. Los otros 7, hay 2 socialistas, 1 radical, hay 3 demócratas Cristiano y yo de RD. Entonces, se supone que somos oposición. Entonces, cuando hay algún proyecto de alguna seremía o de algún ente en gobierno, llaman a algunos consejeros para decirle, mira, ¿sabes que va a ir este proyecto? Para que me lo respaldes. Echa una manito. Claro. O lo otro, que nosotros ya también se lo hicimos ver vía carta, que yo también eso lo expuse en una sesión plenaria del Consejo Regional, que a veces el intendente salía anunciando la ejecución de proyectos antes que este proyecto pasara por el Consejo Regional. Jugando a ganador. Claro, porque a lo mejor tienen en la mesa los votos, pero eso no corresponde, porque en el Consejo se aprueba, se rechaza o modifica finalmente esos recursos. Germán, a tu juicio, ¿cuáles han sido los 2 o 3 proyectos más emblemáticos que te ha tocado aprobar a ti en favor de la ciudadanía? Mire, uno, y en esto también tengo que destacar las acciones que venían realizando en área de la salud el Consejo Regional anterior y que nosotros los de este periodo agarramos la posta y tuvo resultado. En el área social se destinaron el año pasado 200 millones para cirugía de prótesis de cadera no GES. O sea, perfecto. Es decir, personas menores de 65 años. ¿Por qué yo lo encuentro uno de los más relevantes? Uno, soy del área de la salud. Segundo, porque la mayoría de los proyectos del Consejo Regional son cemento, infraestructura. Entonces aquí los recursos fueron un beneficio directo de las personas
Y ahí si uno entra más a fondo, aparte de que se mejora su calidad de vida general, son todas personas en etapa laboral activa, por lo tanto se están fuera de, están con licencia, reciben menos ingresos. Y ese proyecto este año se mantiene y ahí va a ser una inversión de 400 millones de pesos este año. Si el año pasado con 200 millones se operaron 65 pacientes de la lista de espera de la región de O'Higgins. Acá van a ser más de 100. El otro gran proyecto fue el convenio de programación en salud, que lo realiza el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud y el Consejo Regional de O'Higgins. Por un acuerdo total de un monto de 321 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil son por el Consejo Regional, a 8 años. Y eso viene compra de ambulancias, equipamiento, también hay recursos para hacer el estudio de suelo para nuevos CEFAM o consultorios. Por ejemplo, la construcción del hospital de Pichilemu, acá en la región de O'Higgins se va a construir también con parte de esos recursos el edificio del Servicio de Salud O'Higgins, porque en el convenio con la Universidad O'Higgins, entonces con esos recursos se le pasó la Torre B del hospital antiguo a la Universidad O'Higgins. Y el proyecto malo, tengo que nombrarlo, que viene desde el core anterior, los 200 millones de pesos que presentó el municipio de Rancagua para el estudio de la techumbre de la media luna, con recursos públicos. Cuando salga eso, después van a ir a pedirnos plata al core para la construcción, la remodelación de la media luna. Germán, dos preguntas antes de ir finalizando esta entrevista, que no es menor, no deja de ser interesante lo que nos cuenta Germán Core, de la región de O'Higgins. Los proyectos, hablemos de los proyectos más pequeños, el proyecto de la Junta de Vecinos, el proyecto del Club Deportivo, la remodelación de la sede, el aporte en indumentaria deportiva para alguna selección de alguna comuna. ¿Ustedes fiscalizan que esto llegue a buen puerto, que se cumpla lo que ahí se estipuló en los proyectos, Germán? Mire, ahí el principal ente fiscalizador es la unidad técnica del gobierno regional. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A partir del año pasado, llegamos al acuerdo que la unidad de gestión del gobierno regional, de forma mensual, debe entregarnos un estado de avance de la ejecución presupuestaria de la región de O'Higgins, que a la fecha del día de hoy no va sobre el 10%. Estamos iniciando mayo. Entonces, un dato de la causa. En esa rendición de ejecución presupuestaria, los distintos consejeros vamos haciendo preguntas el tiempo de demora o de latencia de algún proyecto. Si ya se transfirieron los recursos o no se han transferido los recursos. Pero lo que a mí sí me sigue quedando un punto en el aire es que, y que pasa a veces con proyectos incluso de menor gasto, que se pide la boleta y si la boleta dice que se gastó o que se compró algún insumo o producto, eso sirve como Eso bastaría, ¿no? rendición. Oye, estimado Germán, Lamentablemente. ¿y es normal o común, por ejemplo, que un proyecto haya sido aprobado en 2017 y estemos en 2019 y ese proyecto todavía no se ejecute? Lamentablemente, mire, yo no voy a usar la palabra normal porque yo no lo voy a normalizar. Yo no lo voy a normalizar. ¿Es común, tal vez? Para mí no es normal, pero es más común de lo que
se piensa. Entonces, lo justifican económicamente como con recurso o presupuesto de arrastre. Entonces, por ejemplo, si un proyecto no se ejecutó, proyecto aprobado de inversión en el año 2017, no se ejecutó, esa plata se ocupa en otro proyecto y se arrastra ese gasto para el otro año. Perfecto. Estamos... Entonces, si me alcanza como por un ejemplo, en 2017, antes del cambio del nuevo gobierno, bueno, ya me perdí el tiempo. Entonces, por ejemplo, para el hospital en Rancagua se habían aprobado 5.000 millones de pesos para el sistema informático de ficha clínica. Cuando eso fue a fines de 2016. La primera pregunta que yo hice en el Consejo Regional cuando asumí en marzo de 2018, ¿qué pasa con esos 5.000 millones? Porque llevábamos más de un año y medio y no se ejecutaba. Y ese proyecto finalmente se bajó. Caduca y los recursos siguen quedando. Siguen quedando. Para otro proyecto. Al finalizar, no puedo dejar de preguntarte, Germán, con respecto a lo que se ha denominado a nivel país, ¿no? El desastre de Rancagua. No sé si preguntarte más tu mirada personal, pero la mirada del Frente Amplio con respecto a lo que se ha denominado este desastre de Rancagua. Uno, lamentable que mi querido llamado Rancagua y mi querida llamada región de O'Higgins estemos bajo este rótulo de desastre y que suma y sigue. Porque, a ver, uno, nosotros como RD y Frente Amplio estamos en contra de todo tipo de corrupción, estamos en contra de todo tipo de estas relaciones político-empresariales, lamentablemente ahora con los jueces, nos desacomoda los silencios de los distintos grupos políticos de la región. No vemos, entre comillas, un fuego cruzado entre la oposición. ¿Tú planteas que nadie ha dicho nada al respecto? A mí me sorprende que con todas las denuncias hacia el alcalde Soto, por ejemplo, nadie dice nada. ¿Se está acostumbrando este país, Germán, a esto? Lamentablemente. O sea, ¿lo estamos naturalizando prácticamente ya? Ojalá que no. Es que yo comprendo a la gente esta desazón de que si ya nos quedaba como la última esperanza que un juez, que los fiscales, y que yo mantengo esa esperanza, que los jueces y los fiscales sean quienes van a llevar un proceso transparente, que siga así. Pero tú ya después dices, ¿en dónde me agarro? ¿En quién voy a confiar? ¿Se compromete usted, estimado Germán, a trabajar por un basta ya a la corrupción? En esa misma línea, la semana anterior nosotros convocamos al parlamentario, nuestro diputado Pablo Vidal, unimos con un grupo no menor de dirigentes, de sindicatos, de organizaciones varias, para hablar sobre este tema. Se hizo un punto de prensa y nosotros queremos ser la alternativa, la voz, aunque no seamos muchos, pero la voz de decir que este tipo de prácticas no se debe y no se puede normalizar. Y ahí en donde hacemos el llamado a la gente, que la gente se tiene que manifestar en distintas formas, ya sea con su descontento y sobre todo en la urna. Germán Arena Sáez, core de nuestra región de O'Higgins, en una extensa entrevista, conversando, preguntándole de todo. Me queda solo una pregunta, estimado Germán. ¿Va a la reelección? Aún queda mucho tiempo, pero, o sea, claramente que sí. Hay que ir, dice usted. Hay que ir. Sí. Hay que ir.
Germán, ha sido un gratísimo placer para GTV Televisión tenerlo acá, poder conversar de todo, ¿cierto? Poder preguntar lo que la gente quiere saber. Un agrado, muchas gracias. Y ahí está su cámara para saludar a sus electores y a la gente de la región de O'Higgins, pues, Germán. Bueno, uno, agradecer la invitación, porque yo ya había visto hartas veces GTV, TV, entonces dije, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y, ¿no? Y agradecer a todos los vecinos y vecinas de la comuna. Este ha sido un gran año de mi gestión y recalcar que lo que más me ha gustado de este año, porque la función core yo la divido como en dos áreas. La acción misma sentado en el salón y segundo, la vinculación social y política con las organizaciones. Y eso ha sido la experiencia más linda, y lo digo de verdad, aunque suene como una frase populista o cliché, esa como ha sido la experiencia más linda de este año. Así que a cualquier organización o junta de vecinos, centro de adulto mayor que me quiera invitar, aquí yo estoy a disposición 100% para ir a verlos, a conversar, educar, explicar sobre todo lo que hay en Rancagua y sobre todo, ¿de qué le sirve a la comunidad tener un core? Para que ellos nos demanden a nosotros, usted core tiene que hacer esto y esto y esto. No solamente marcarle la pauta nosotros a ustedes, sino es que eso hay que cambiar. Ustedes tienen que marcarle la pauta a los políticos. Germán, que le vaya muy bien. Muchas un agrado conversar con usted. Nuestro core de la región de O'Higgins. Larga, extensa, lo que usted quiere saber. En cualquier momento usted se va a encontrar con otra entrevista más del acontecer, de la contingencia, no solo regional. Acá en su canal GTV Televisión, obviamente, vía cable, vía redes sociales, en todas nuestras plataformas. Solamente me resta desearle un martes maravilloso mañana, que descanse hoy día por la noche. Y nos encontramos en cualquier momento en la entrevista de GTV Televisión. Soy Pablo Antonio Jaramillo. Buenas noches, que esté muy bien.